Mi gente, increíble, difícil de creer, pero cierto. Ayer, viernes 10 de diciembre, yo creo que en una discoteca en Santiago, DJ Sammy y Jen Quesada estaban en la misma discoteca, ya que le habían pagado para que estuvieran ahí. Jen Quesada animando con un micrófono y todo eso, y DJ Sammy estaba por ahí poniendo música, todo chilling, mi gente. DJ Sammy y Jen Quesada se encontraban cerquitica en la misma discoteca. Pues Jen pide una canción que es Navidad Sin Ti, ese tema de Papá Secreto, que el mismo DJ Sammy fue quien produjo ese tema a Papá Secreto. Jen pide la canción, se la dedica a DJ Sammy, que estaba cerquitica de ella. Ella se va acercando a DJ Sammy y como que lo está llamando para dedicar la canción de más cerca. A lo que DJ Sammy, en vez de ir con ella, aceptar la canción y todo eso, ya que ella se la dedicó, DJ Sammy, mi gente, la ignoró y la rechaza delante del público. Realmente que algo, como dije, difícil de creer. Pero esa fue la realidad, mi gente. Esa es la realidad. Muchas personas molestas con DJ Sammy, ya que realmente la rechazó en público. Yo creo que fue la patrona quien mandó a bajar a Jen Quesada con una seguridad de la tarima para que no siguiera pasando vergüenza, ya que DJ Sammy la rechazó en público, mi gente. Realmente que algo increíble. DJ Sammy luego cogió el micrófono, dijo que ese es su trabajo, como que no lo molesten, mi gente, como que no quiere junte con ella ni nada por el estilo, que ese es su trabajo y que él estaba ahí trabajando.